Al sureste del estado de Veracruz se localiza Tlacotalpan. En nuestro regreso luego de recorrer el sureste mexicano, hicimos una parada en el pueblo para recorrer sus calles y conocer un poco del sitio. La historia de Tlacotalpan se remonta al siglo XII, cuando formó parte del Imperio Totonaca. Para 1480, los mexicas sometieron la región en ese entonces conocida como Tlaxpan, tras lo cual se le denominó Tlacotalpan, cuyo significado es entre aguas o a la mitad de la tierra de Tlaxco. El primer europeo en tener contacto con la región fue Pedro de Alvarado cuando navegó el río Papaloapan. Tras la caída de Tenochtitlán, la región pasó a ser una encomienda de Alonso Romero hasta que pasó a ser una jurisdicción real. Para el siglo XVII, Tlacotalpan ya se distinguía por ser una pequeña ciudad de haciendas con importante presencia de españoles. Por esas fechas fue asediada por piratas ingleses, quienes terminarían por incendiar el pueblo. Para el siglo XIX se construyó el Palacio Municipal y el pueblo fue rebautizado como San Cristóbal Tlacotalpan. En 1864 el pueblo fue tomado por musulmanes sudaneses durante la intervención francesa. En 1865 Tlacotalpan es elevado oficialmente al estatus de ciudad gracias a la heroica resistencia y defensa contra las tropas francesas. En 1866 fue el sitio de levantamiento contra Lerdo de Tejada y la ciudad recibió el nombre de Tlacotalpan de Porfirio Díaz. Tras la Revolución Mexicana, el nombre fue nuevamente cambiado. Actualmente Tlacotalpan es uno de los pueblos de México con mayor tradición popular, ha sido la cuna de importantes artistas como Agustín Lara y entre sus principales celebraciones se encuentra la fiesta de la Candelaria, donde se dan encuentros de jaraneros. La plaza principal de Tlacotalpan es la Plaza Zaragoza. En el centro luce un llamativo kiosco morisco y en los alrededores se encuentran las edificaciones más importantes como la parroquia de San Cristóbal, el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, la plazuela Agustín Lara y el Palacio Municipal. El templo parroquial de San Cristóbal, también conocido como la parroquia, es considerado el más importante de Tlacotalpan. Fue una de las últimas obras realizadas durante la administración virreinal. Su construcción se inició en 1812 y durante más de 40 años se suspendieron las obras hasta que se reanudaron en 1849 para dar gracias a que los invasores estadounidenses no dieron al saco con el resto de nuestra nación. El templo es de estilo neoclásico. La capilla o santuario de la Candelaria se inauguró en las primeras décadas del siglo XIX. El templo fue levantado en 1779 en sustitución de otro templo destruido en un incendio en 1698. La edificación fue motivada por la donación de Pedro de Obando y Rivadeneyda en 1776 de la imagen catalana de Nuestra Señora de la Candelaria. El templo presenta una planta arquitectónica de cruz latina con cúpula central y bóveda de medio punto fabricada en piedra de coral trasladada desde Veracruz por su constructor Juan de Medina. Sobresalen las pinturas murales que cubren el interior del templo, incluso la bóveda y la cúpula, así como el retablo principal donde se encuentra la Virgen de la Candelaria, muy venerada en Tlacotalpan. El río Papaloapan cruza Tlacotalpan desembocando en el Golfo de México. Papaloapan viene del náhuatl, papalot, mariposa y de apan, lugar, por lo que se le conoce como el río de las mariposas.
Pese a que nuestra visita a Tlacotalpan fue breve, aprovechamos el tiempo que disponíamos para conocer sus hermosas calles y sitios de interés.